We'll be right back.
Spaghetti. Ten seconds to go.
5 seconds. Reserve time. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al torneo de Dotocall. Seguimos con la segunda partida del BO2 entre Eternal Perpetuity Gaming contra Neo. En la anterior partida, EPG se vio liderando muy rápidamente con su Storm Spirit en la parte del medio y haciendo muy buenos ganks en la parte de arriba, rotando un poco, ganando, y apenas armó esa su orquídea. Fue por 3 kills directamente, así que esperemos que Sonmi esté jugando de nuevo con algún héroe de movilidad muy alta como fue este Storm Spirit, ya que podía ir de un lado al otro sin ningún problema y era muy muy pero muy agresivo con los héroes contra esos pobres supports que tuvieran que tomarla por detrás y doblarse. Pero bueno, no les quedaba de más con esa orquídea. Era un ball lining silenciado, muerto, vuelve atrás y tranquilamente no había lío, no había qué más le hagan. Y por esa misma razón, al parecer, el equipo de Neo comienza baneando a ese Storm Spirit. Y con eso también a un Puck. Pero como vemos, el equipo de PG ni siquiera se preocupa mucho por eso. Y comienza eligiendo una Vengeful Spirit, un support que es uno de los más elegidos en este torneo. La mayoría de las partidas que se ven es Vengeful Spirit, o Leon, o Urimaji, o Undying. Disruptor no tanto, el equipo de Neo sí es el que lo estaba manejando un poco más a Disruptor. Pero por lo demás, no se ven muchos supports variados. Está casi siempre con el mismo meta de las partidas internacionales. Hoy vimos que ganó una partida, ¿no? Not today. No me acuerdo con qué eres, pero bueno. Sí estaba un Slark. Que en la fuente se los va a dar a PPD. PPD, después de hacer esos comentarios negativos contra los brasileros. Bueno, pues vino Not Today y logró callarle un poco la boca con ese Slark. Pero bueno, esperemos a ver, tal vez en estas partidas no hemos visto muchos Slarks. Tal vez después de esa partida de Not Today del día de hoy puedan comenzar a ver un poco más opciones de héroes, algo de variedad. Estaba baneando un poco, tal vez por eso no ha sido tan piqueado. Habría que ver en el Dota Buff, en todas las estadísticas. Pero sí, como les decía, casi la mayor cantidad de picks que tiene el equipo de PG, o como lo tienen en el mismo torneo todos los equipos, es de supports a Vengeful Spirit y a Leon. Estos dos supports son muy buenos y un buen combo también para ir ambos, con todo ese disable que tienen, con el stun, el hex, los doble stuns, ¿no? Los dos stuns, el Earthspike de este Leon y con el Magic Missile de parte de Vengeful Spirit. Tienen también el Wave of Terror, tienen todo el daño del aura y el swap más el Finger of Death, así que son buenos supports, pueden salvar mucho a los carries o al middle lane si simplemente rotan a la parte del medio, compran unos cuantos TPs si están siendo muy agresivos el equipo contrario. Van a la parte del medio, utilizan todo lo que pueden. Y bueno, a ver, vamos a ver cómo les va a funcionar, porque son muy buenos supports. Y con este offlaner Tidehunter están casi sacando los héroes más populares durante todo el torneo. Durante todo el torneo han sido los más populares supports, han sido Vengeful Spirit y Leon. Y el offlaner más popular también ha sido Tidehunter. Creo que sí se van a ir tal vez. Entonces después podrían irse una medusa y listo, acabarla. Porque tienen el Ravage, tienen este Leon con stones, tienen el stone de Vengeful, tienen la cambiada de lugar de esta Vengeful Spirit. Seconds. Podrían hacer muchas cosas con estos combos. Con estos tres héroes ya tienen casi base del control en las líneas. Porque un Tidehunter, aunque lo controlen, puede ir a los Ancients, puede hacer un poco de stacks,
puede ganar ese oro que ha perdido en la línea, como un Barrider que podría ir. Un Barrider puede ir a la jungla, hacer sus stacks. Es casi el mismo, la misma ventaja de poder recuperarse. Así que un Tidehunter de offlane está, me parece muy bien. Mientras tanto, que el equipo de Neo va a elegir a un Disruptor, a un Earthshaker y a una Mirana. Disruptor, como en la anterior partida lo vimos, ha funcionado un poco bien con el Storm, el Static Storm, que lograba silenciar a varios héroes. El Kinetic Field, que sí a ratos sonificaba a 10 algunos, pero si seconds to ahora go. sí empieza maxeando el Glimpse, en vez de 5 utilizar seconds. el Kinetic Field y el Thunder Dire's Strike, pick. depende a qué tipo Shadow de construcción Fiend. del héroe se vayan. Radiant Porque si se team van ban. al daño, entonces sí o sí va a tener que maxear o va a tener que poner más puntos en el Thunder Strike. Si se van un poco más hacia la agresión y hacia el gank, entonces sí o sí va a tener que irse por lo menos con unos 3 puntos o 2 puntos en Glimpse. Ya tiene Ten lo suficiente para seconds to volver go. hasta el lugar previo donde estaba. Con un Earthshaker que Five tienen seconds. ahí, pueden utilizar el bloqueo más la Mirana, la Dire flecha. team Ese sí sería ban. un buen combo, tal vez irse más hacia el Glimpse con este Disruptor en esta partida. Más que todo en esta, que en la anterior. En la anterior era un poco más diferente porque el tiempo que bloqueaba este Kinetic Field sí lo salvaba en algunos momentos, pero no era Ten tanto como seconds to tener go. un Glimpse. Que un Glimpse te puede salvar contra un Storm Spirit, Five te puede seconds. salvar o te puede generar mejores ganks. Y esa Mirana va a ser Mirana de semi Radiant's carry, pick. porque ya tiene sus dos supports y una Mirana roaming no sería muy bueno. Mirana sí o sí va a tener que ir semi carry, tal vez se vaya en el safe lane junto con estos dos supports, porque irse un offlane tiene muy poca vida primero, y contra estos dos stuns solo va a intentar saltar uno, va a poder saltar, va a esquivar el Magic Missile con el salto, pero de ahí tal vez no pueda saltar el Air Spike o el Ten Hex. seconds to go. Así que Dire's pick. buscar en el equipo de Neste. Estos picks de Neo no me parecen muy complementarios entre ellos. Clockwork ya tiene algo. Tiene. ¿Qué puede ser? Si va a ir la Tree Lane, Disruptor, Earthshaker, Mirana. Clockwork al offlane y Huskar al mid lane. Contra un Shadowfiend. Shadowfiend, otro de los héroes más piqueados en este torneo. Creo que se está yendo por lo más común, lo más popular, el equipo de EPG. Ten Yendo seconds to por go. lo seguro más que todo, porque un Shadowfiend con un Tidehunter y Five un Leon y una seconds. Vengeful, Vengeful con el aura, dando todo ese daño que necesita este Shadowfiend. Reserve Tidehunter time. entrando, iniciando con ese Ravage, con el Kraken Shell también para evitar en la línea un poco de agresión. Esa armadura Kawabonga. Y bueno, pues el Ravage les puede meter como en Gentai al equipo de Neo, porque si entra antes que el Shaker, o si salta y Disruptor lo regresa después de que utilice el Ravage, ahí sí van a sufrir el equipo de Neo. Porque van a tener ese Ravage, no van a siquiera poder atacarle a Tidehunter. Y vamos a ver qué tanta habilidad tiene este Disruptor, porque va a ser uno de los héroes más importantes, junto con este Shaker, con las bloqueadas, y Mirana con las flechas. Son héroes de bastante habilidad necesaria de los jugadores, así que esperemos que logren hacerlo. Somni va a ir con este Shadowfiend y van a elegir una Naga Siren de último pick, el equipo de EPG, yendo así unos muy buenos picks de parte de ese equipo. Esperamos que les vaya muy bien. Y bueno, ya comenzamos la partida. Vamos a comenzar presentando a ambos equipos. Estamos de parte de Neo, vamos a tener a Cloud con este Huskar. Farmeador de mundos va a estar con Clockwork. Sam va a estar con este Disruptor. CZ va a estar con Earthshaker. Hypercantos va a estar con Mirana. Mientras tanto, por el equipo de EPG, vamos a tener a JKG7 con Naga Siren. Somni con Shadowfiend. Ranger con Tidehunter, Fire Phoenix con Vengeful Spirit y Mr. Pack con ese Leon. El primer smoke de la partida y van a comenzar a ir por alguien que encuentren en la jungla. Logran encontrar a esta Mirana en la parte de abajo. Utilizan todo lo que pueden. Stun más el Ensnare de parte de esta Naga Siren. Logran agarrarlos
Y mientras tanto, Earthshaker intentando defender con un buen stun, no logra matarlos o no logra stunearlos antes de que maten a esa Mirana. Y Mirana ya comenzando con dificultades la partida. Ya comenzando con una muerte, entregando esa muerte a un Tidehunter. Tidehunter en el offlane ahora ya va a tener mucho, mucho mejor farm. Ya va a estar mucho más tranquilo, no va a necesitar tanto... no lo va a poder molestar porque va a estar de paso un offlane contra un offlane. Clockwork contra Tidehunter. Tal vez lo pueda empujar Clockwork, aunque Clockwork está subido el Rocket Flare. Eso también está medio... me molesta un poco porque... Siendo un offlane, siendo Clockwork, si te viene un trilane, puedes utilizar simplemente el Cox aquí para bloquear. Bloqueas aquí con un Cox, te escapas y no dejas que te agarre. Tendría que darse toda la vuelta. Si pones aquí, entonces no dejas que vengan por aquí, te puedes ir por atrás, escapar por un costado o venir por aquí, comer unos cuantos árboles y escapar. Pero no teniendo ese Cox en primer nivel, me parecía muy extraño. Ahora ya va a tener el Cox, va a poder empujar un poco este Tidehunter. Va a poder dejarle sin maná y como vemos. Y esto sí va a ser necesario porque Tidehunter no tiene mucha maná, mucho mana pool. Así que va a necesitar todo ese maná por utilizar el Anchor Smash. Para farmear todo lo que necesite. Y sin tener ese maná, sí va a tener las dificultades en la parte de arriba. Esperemos que ese Clockwork sí juegue un poco mejor y veamos cómo va a ir en la parte de abajo, porque en la parte de abajo vamos a tener una 3 lane de Naga Siren, Leon y una Vengeful Spirit. Naga Siren subiéndose al Ensnare. Está muy bien eso porque van a tener todo el disable de parte del stun de Leon, el stun de Vengeful Spirit y la agarrada la red de esta Naga Siren. El equipo de PG puede ser que esté comenzando mucho mejor que el equipo de Neo, porque Neo tal vez deberían estar un poco más agresivos contra este carry, sin dejarle farmear tanto. Empezar a jalar un poco más los creeps, y vemos de nuevo que hay una ward bloqueándoles el campo. En la anterior partida, igualmente, el equipo de Neo estuvo en los Radiant, estuvo con el campo bloqueado y no pudo hacer nada. EPG estuvo en los Radiant, Neo estuvo en el Dire, sí, eso, en esa parte me equivoco, pero bueno, ambos equipos se bloquean los neutrales. Y sin unos neutrales, estos jugadores van a seguir pusheando la línea. No deberían ni atacar a los creeps, deberían dejar esperar al último hit. Si empiezan a atacar los creeps, van a seguir pusheando la línea. Y mientras tanto, en la parte del medio... la pelea de Husker contra este Shadowfiend. Shadowfiend ya tiene la botella y está pudiendo recogerla del pollo. Así que con una botella ya al minuto 2, aunque no ha podido controlar las runas, está tranquilo porque ya tiene el Shadow Race en nivel 2. Desde nivel 2 ya puede empezar a farmear toda la línea, ya puede empezar a farmear más creeps y tener más daño. Ahí sí va a poder hacer algo de contrarreste contra este Husker. Husker no va a poder hacer tanto si es que le llegan los Shadow Rays al principio del juego. Como podemos ver aquí, le ha llegado dos Shadow Rays y está casi en 20% de la vida. Y solamente con dos puntos en el Berserker's Blood, tal vez no pueda sobrevivir a otro Shadow Rays. Shadow Rays siendo daño mágico, le llega, pero igualmente le hace daño. La resistencia que tiene es de 5%, así que no es mucho en los primeros niveles. No es lo suficiente para poder matar a un Shadowfiend con poca vida. Y esperemos que esta rotación de este Shaker logre agarrar a este Shadowfiend. No logra ni siquiera bloquear la línea. Shadowfiend tranquilamente pasa alrededor. Escapa de ese supuesto gank del equipo de Neo. Shaker ni siquiera pudo stunear, así que ni siquiera consigue la runa. Ha sido una rotación medio extraña del equipo de Neo. Y en la parte de abajo logran matar a este Disruptor. El equipo de PG con todo el daño que tenían. El Stun, el Ensnare, más el Riptide. Ahora Riptide a nivel 2. Tienen lo suficiente para matar a estos supports. Como han visto que ha rotado un support a la parte del medio, es el momento preciso para comenzar los ataques, para comenzar la agresión para su equipo. Y muy bien jugado, ya tienen dos kills.
la kill de Tidehunter que tuvo en el First Blood y ahora esa kill en este Disruptor. Mirana todavía no puede armarse mucho, está con 600 de oro nomás. 9 last hits, 9 last hits a los 4 minutos, siendo el carry de la parte de abajo. Porque no tienen otro carro, no tienen nadie más que esté farmeando. Tienen a Airshaker y un Disruptor que no han podido hacer mucho. Estaban intentando agredir al equipo de EPG. Y hasta eso, esta Medusa, ya, bueno, esta Medusa, esta Naga, ya tiene 14 last hits. Ya tiene su Ring of Aquila, ya tiene su Forman Shield y ahora ya tiene su bot. Así que va a poder correr más correr antes que ellos, agarrar con el Ensnare, esperar a que lleguen sus dos stuns. Y ahí sí van a obtener kills más rápido. Mientras tanto, los supports, tal vez comenzar a hacer algo de stack para que, bueno, sí, Huskar puede tomar los stacks, no es tanto problema para él. Y vamos a ver que aquí, nuevamente, utiliza el Ensnare, agarra a Starshaker, se toma su tiempo para utilizar sus stuns, más el Hex de Leon, le llega, pero la flecha, mientras tanto, a esta Vengeful Spirit, no hace tanto, bueno, hace el daño, pero no va a provocar la kill. Mientras tanto, rota este Huskar, llega a la fuente, rota la parte de abajo, va a lograr matar a Vengeful Spirit, pero mientras tanto, Naga utilizando la división, intentando golpear un poco más a este Huskar. Huskar todavía no tiene toda la vida necesaria para matar a los héroes, y mientras y utiliza la última de encima de Leon. Leon al parecer va a morir porque está encerrado en esa parte, más la flecha de Mirana, muy bien colocada, logra matar a ese Leon, logra matar a esa Vengeful Spirit, y la única que sobrevive es Naga Siren, la más importante, ya que los dos supports están, no es mucho problema para ellos morir al principio del juego tampoco, como en el late game o en el mid game, en ninguna parte del tiempo es problema para los supports morir tanto. Claro, si fidean mucho ahí recién, pero con tal de que Naga Siren siga ganando nivel y siga ganando farm, han empujado la línea, tiene farm ahora encima de la torre, no pueden hacer nada, ni siquiera pueden detener esos creeps, no pueden denegarlos, está tranquila. Ya tiene su Bracer, se va a ir por el drums, por los tambores. Y bien jugó por Huskar, porque han logrado un double kill en la parte de abajo. Bien jugó por Neo. Entonces, esperemos que ahora puedan hacer algo en la parte del medio. Van a utilizar la flecha hacia ese Xiaofin. No conecta contra él, conecta contra el creep. Pero muere Xiaofin con las flechas de fuego de este Huskar. Y en el intercambio también muere Huskar. Pero va a ser un intercambio a favor del equipo de Neo, ya que 387 van en favor de este Airshaker. Airshaker se llevó la kill. Ni siquiera las flechas de fuego. Así que Airshaker se lleva una kill. Ya va a obtener sus botas, así que va a poder rotar un poco más fácilmente. Va a poder alcanzar estos supports del equipo de FG. Vengeful todavía no tiene las botas. Está todavía a pie, caminando un poco. Se preocupa más en guardear, eso es lo bueno, que está ayudando a su equipo en toda esa parte, dejando a este Leon tener un poco más de farm. Si Leon tiene más velocidad o tiene más mejor posicionamiento en las peleas, va a ser mejor para su equipo porque va a poder utilizar el stun en 3 o incluso el Hex. Y en la parte de arriba muere ese Tidehunter contra Huskar. Tidehunter no pudo hacer nada, estaba en la parte de arriba muy confiado. Utiliza la última de Huskar y unos cuantos golpes más. Ni siquiera pudo utilizar el Ravage Tidehunter, no prefirió no usarlo porque se utiliza para salvarse de morir ya estando con las flechas de fuego. Va a ser un gasto innecesario, va a tener que esperar el cooldown. Así que, bueno, van a tener un buen jugre en la parte del medio de parte de este Clockwork. Más la flecha de Mirana, agarran a este Shadowfiend. Muy bien jugado de parte de este Clockwork. Excelente hook, bien lanzado desde esta parte, justo cuando no había creeps, estaba volviendo un poco ese Shadowfin, intentando regresar a la línea, y muy buen kill. Apenas tiene la ultimate hook, bueno, no apenas porque ya lo tiene, ya está en nivel 8, pero ya pudiendo rotar un poco, dejando este Tidehunter muerto gracias al Huskar, ya utiliza el primer hook, conecta y mata. Eso es muy bueno para un Clockwork, no tiene que desperdiciar ningún tipo de hook. Con cada hook que si puede obtener alguna kill con cada hook, debería intentar hacerlo. Tidehunter estaba ahorrando para el Bing Dagger, con esa muerte lo retrasa un poco más,
Y bueno, ya Somni está teniendo un poco de problemas en la parte del medio. Solamente ha completado su botella y sus Power Threads y 500 en el banco. A los 9 minutos solamente ha farmado 46 scripts. Así que sí ha tenido dificultades contra este Huskar. Y con esas dos kills y agresiones en la parte del medio, de parte de los supports, va a intentar utilizar la ultimate contra este Huskar. Pero Huskar con todo el... con toda la resistencia mágica que tiene, ha soportado todo el daño que tenía, incluso estando a metros de, bueno, a centímetros de ese Shaofin. Soporta todo el ultimate, soporta el Requiem of Souls. Claro que Shaofin después de la muerte ni siquiera tenía tantas almas, así que estaba, esa ulti estaba un poco suave, un poco delicada. Y obtienen otra kill. Otra kill contra este Shaofin, otra kill contra Huskar, pero Huskar ya tiene las, ya tiene la urna, ya tiene los Power Threads. Ya está igualando poco a poco este Shaofin. Ya han superado por 500 al equipo de EPG, 500 siendo un poco, pero bueno, están mejor que en la anterior partida. En la anterior partida sí que no tenían oportunidad. Buen hook de parte de ese Clockwork, yendo hacia la Vengeful Spirit. Mientras tanto, ultimate de Huskar contra este Tidehunter. Tidehunter ni siquiera tuvo maná para utilizar la ultimate. Está ahorrándose todo para el Blink Dagger. No tiene las Arcane Boots. Y sin todo el maná que necesita para esa ultimate, no puede salvar a su equipo. Podía haber intentado matar a este Huskar con la ultimate. Aunque es daño mágico, no le hubiera hecho suficiente daño. Pero una ultimate más Anchor Smash, estando ahí quieto, sí hubiera sido lo necesario para que no avancen más y no los persigan. Evitar esa kill de este Clockwork. Pero Neo ya están con más comportamiento agresivo en su equipo. Están más comunicados, mejor coordinación entre ellos. Ya pueden rotar mejor. Ese es su Clockwork haciendo muy buenos hooks. Y EPG ya está teniendo tal vez un poco de nerviosismo, tal vez están cansados algo. Van a intentar matar en la parte de arriba este Huskar, Nagasarn utilizando el Ensnare. Mientras tanto Shaofin yendo por la parte de atrás, no tiene todavía muchas almas, tiene 30 almas. Así que solo con unos cuantos hits va a intentar matarlo, pero no tiene ni siquiera el Finger of Death. Yéndose con casi 50 de vida ese Husker, mucha, pero mucha suerte. Era solo un golpe más de parte de Shaofin y lograban la kill. Nagasarn creo que ni siquiera utilizó el Riptide, así que eso fue un problema. Tienen la bajada de armadura Riptide y la Vengeful Spirit. Flecha de parte de Zamirana, conecta con Tidehunter. Parece ser, van a intentar hacer un ingreso aquí, una iniciación. Dele parte del equipo de Neo, logra atacar a ese Leon con la Ultimate Clockwork. Muy buen hook, ahora van a eliminar a este Tidehunter. Tidehunter apenas está peleando contra ese Clockwork. Clockwork, pero mientras, no puede terminar con esa kill. No puede matar gracias a ese Anchor Smash que bajó todo el daño que tenía. Pero bueno, hacen un buyback Clockwork y Huskar yendo por la kill de ese, solamente de una Naga. Dos buybacks por el kill de una Naga, no creo que sea tan valioso, pero si consiguen esta kill sí va a ser favorable para ese su buyback. Van a poder matar a esta Vengeful Spirit. Vengeful Spirit siendo agarrada por la cola con esa flecha. Uy, esa flecha muy buena, muy bien puesta, pero son dos buybacks. Boyback fue de Clockwork y Boyback de Kim, así creo que fue de Huskar. Huskar hizo el pudo hacer creo el kill contra ese Tidehunter. O no Tidehunter, ah no, Tidehunter se salvó contra esa Siren fue. Y ese Clockwork contra esa Vengeful Spirit. Pero ni siquiera Clockwork consiguió la muerte contra Vengeful Spirit, no ganó el oro. Ese se la ganó Mirana. Y a Blink Dagger para Shaofin. Esperemos que ahora no esté siendo iniciado por este Clockwork, porque están con mayor poder de iniciación el equipo de Neo en este momento. Tienen el stun de Esther Shaker, los mantienen en una posición aunque sea por 2 segundos. Y Clockwork ese momento lanza el hook, agarra a cualquiera y esa ya va a ser una muerte segura, porque Clockwork puede matar a alguno de los supports en solamente un hit o dos con el misil, con el hook y más el Battery Assault. Mientras tanto, esperemos que en la parte de abajo no mueran estos dos supports que están solos en la parte de abajo, sin ningún support, sin ninguna ayuda de ningún carry. Disruptor utilizando el Static Field, utilizando el Storm,
Static Storm intenta detener a Shadowfiend, mientras tanto muere contra Nagasire. Nagasire utilizando la ultimate para matar a Starshaker, pero mientras tanto hay una rotación del equipo de Neo yendo por estos tres héroes. Yo creo que va a morir esta Vengeful Spirit. Vengeful Spirit muere y un buen hook de parte de este Clockwork, otra vez con esos hooks locos. Agarra ese Shadowfiend y Leon se queda en la parte de atrás. Tiene aquí el Strangulus, tiene un poco de velocidad, utiliza el Smoke para intentar salvar un poco, pero no lo logran ver. Clockwork logra ver con todo la visión que le dio esa flecha y va a intentar agarrar este Leon. Leon sin maná intenta escapar un poco más y no se atreve. Clockwork no tiene todavía nada de no tenía todos los poderes, estaban en cooldown, así que prefiere salvar un poco, porque tal vez estaba pensando que estaban por ahí, se tepearon alguno de los supports, se tepearon, todavía estaba vivo Vengeful Spirit y Tidehunter, así que estuvo un poco más precavido en ese caso. Tidehunter mientras tanto, pero ya tiene el Blink Dagger. Le costó, pero ya se armó el Blink Dagger. La que sí está sufriendo es Vengeful Spirit, que ni siquiera tiene una bota. Y gracias a eso están teniendo easy kills contra ella. No puede utilizar el swap apropiadamente, mientras utilizan el Moonlight Shadow para agarrar este Shadowfiend. Shadowfiend no pudo hacer nada. Nagasire muriendo en el intercambio también. Y van a agarrar esta Vengeful Spirit también. Vengeful Spirit sin la bota no puede correr hacia ningún lado. Tidehunter utilizando el Ravage para intentar salvarla. Pero salvar a una Vengeful Spirit y utilizar un Ravage en intercambio, no sé si es una muy buena idea. Utiliza el Finger of Death encima de Huskar. Más el stun, no logran matarlo, por Dios. Huskar apenas muere gracias a ese Tidehunter con el daño físico del Anchor Smash. Y Mega Kill para esa Mirana. 5 del equipo de EPG mueren. Y solamente muere ese Huskar, pero utilizando todo lo que tenían, todo el armamento y todos los recursos que tenía el equipo de EPG. Increíblemente, ese Huskar está muy pero muy duro. Ya teniendo las Power Threads, ya teniendo la urna, ya teniendo la regeneración, bueno, el Lifesteal de la Morbid Mask. Y con eso soportó todo el daño que tenía ese Tidehunter y ese Leon. Leon que no hizo literalmente nada con el Finger of Death. Toda la reducción de daño mágico que tiene este Huskar es demasiada para que pueda hacer algo de daño con este Leon. Es 7% por el porcentaje de vida, ¿verdad? Y una flecha conecta con este Shadowfiend. Shadowfiend es tuneado por la parte de atrás. Muy bien por Mirana. Esta Mirana y Clockwork le están haciendo increíble con esas sus flechas y esos hooks. Que sí necesitan que los jugadores sean muy precisos para poder colocarlos en el lugar exacto. Y lo están logrando. Mientras rotación del equipo de Neo, utilizando el primer hook fallido de Clockwork, lanzándolo, no logra agarrar a nadie, está esperando agarrar a esta Nagasire. Nagasire ya logra armarse sus drums, pero sigue con esos ítems, con los ítems iniciales con los que estuvo. No está teniendo mucha progresión en los ítems. Y si se quieren mejorar con estas peleas, necesitan que ese Tidehunter inicie antes de que le inicien a este Shadowfiend. Necesita más Sentry Wards, necesita más visión. Porque utilizan el Moonlight Shadow, no tienen la detección para verlos. Y los agarran, como hemos visto hace rato, los agarran, los encierran y un gangbang por detrás. Y no hay nada que haga el equipo de PG porque todavía no tienen la dureza en ese Shadowfiend. Tienen simplemente el Blink Dagger. Y vamos a ver otro hook encima de este Leon. Parte de este Clockwork. Utilizan el Ravage para salvarlo. Utilizan el Ravage para detener al equipo de Neo. Pero mientras tanto hay peleas simultáneas. Muriendo Tidehunter. Muriendo Nagasire. Y muriendo Vengeful Spirit. Shadowfiend intentando utilizar el ultimate para salvar algo, para intentar matar a alguien, pero este Earthshaker yéndose con 40 de vida a la base. El equipo de EPG no está teniendo ninguna oportunidad para matar a ningún héroe. Shadowfiend solamente con 13 almas en el Necromancery. Y no va a poder hacer nada. Somni, la anterior partida, un increíble, pero increíble
Storm Spirit, y ahora que lo han visto cómo estaba jugando y ya saben cómo controlarlo también, lo han empezado a controlar mucho más en la parte del medio, lo han empezado a empujar, han presionado toda la parte del medio sin ningún descanso, y les ha pagado sus frutos porque ahora Somni está con los mismos ítems casi por 5 a 10 a 8 minutos. Ya no ha podido farmear nada. Sus almas están ralentizadas porque solamente tiene 20 de los ¿cuántos son? De las 36 que podría tener. El daño también no es suficiente todavía. Tal vez es cuestión de tiempo, pero a medida que Huskar ya complete más y más ítems de fuerza, ya va a ser más difícil matarlo, porque todo el daño que tiene sigue siendo mágico. Todavía no tiene el daño físico de parte del de esta naga, de parte de este Shadowfiend. No tiene todo el daño físico completo que deberían. Se han ido más hacia la movilidad con Typhon, Blink Dagger, con este Shadowfiend con Blink Dagger, pero toda esa movilidad no les sirve de nada si es que no agarran a héroes. Hookshot en la parte del medio, agarra a Vengeful Spirit, Vengeful Spirit y skill para este Clockwork. Y Vengeful realmente no quiere, no puede hacer nada, no, ni intenta farmear ya, porque si intenta farmear, apenas la ven, Hookshot. Apenas hacen algo, misil, stun, salta Huskar. Y ya está difícil para el equipo de EPG. Necesitan matar a este Huskar, pero Huskar está difícil de matar. Muy difícil de matar. Han intentado ya con 3 héroes, utilizando el Finger of Death, utilizando el Ravage. Shadowfiend es el único que podría matar porque tiene el daño físico, y ese daño físico no va a poder evitarlo este Huskar. Y si lo detiene por el tiempo necesario, sí van a poder hacerlo. Esperemos que puedan hacerlo, porque el equipo de PG ha mostrado muy buen dominio en la primera partida. Ahora dominando el equipo de Neo ya 24 a 10. Excelente. Y van a utilizar el Moonlight Shadow. No entiendo si están intentando ser más agresivos. Utiliza Static Storm más el Kinetic Field deteniendo este Tidehunter. Tidehunter no va a poder utilizar ni siquiera el Ravage porque no tiene todo el maná para utilizarlo. Naga Siren a último momento. Pone la sirena, el canto de las sirenas, pero un muy buen stun de parte de Zamirana. No pueden hacer nada contra eso. Logran matar a Zamirana, van a matar a ese Shadowfiend y mueren todos. Huskar sobrevive a toda esta pelea con 100 de vida. Solamente muere la Mirana ya con un Mantis Style. Mirana, que estuvo de carro en la parte de abajo en el safe lane, tranquilamente ya se hizo un Mantis Style, ya tiene el daño que necesita. Tiene las divisiones para escapar esos stuns, para escapar el... para escapar la dormida, tal vez, no la dormida, pero el Ensnare. La red de esta naga, puedes separar un poco de la red si es que utilizas el manta, así que es bueno. Y matan de nuevo, tienen otra teamfight en su favor. Y ese Moonlight Shadow les está haciendo ganar todas estas peleas. Bien, muy bien piqueado de parte de ese del equipo de Neo. Y Mirana con esas buenas flechas, buenos hookshots y buenas Moonlight Shadows. Ahora van a ver otra vez al equipo de PG estando dos solos abajo. No van a poder hacer nada que morir. Huskar utilizando la ultimate encima de ese Leon, matan ahora a Naga Siren. Y Clockwork está yendo solo kill contra ese Shadowfiend. Se lleva pero triple kill para este Huskar. Ha sido una mala jugada del equipo de PG ir solamente dos héroes a la parte de abajo, tres héroes solos, y ir luego uno contra un uno por uno para simplemente morir, y un ultra kill para este Huskar, ya llevándose 1800 a la casa, teniendo ese BKB armado en la fuente. No se preocupa, no se va a preocupar por nada, no van a poder detenerlo con el stun, no van a poder detenerlo con el Ravage, no van a poder detenerlo con la última de la naga, con la sirena, con el canto. Y mientras hacían todo esto, el split push de parte de Mirana ya tiene el daño que necesita para empezar a hacer ese split push, para empujar las líneas.
Puedes saltar también para escapar, no, no hay lío de eso. Irana ya con 600 de oro se va a ir hacia el Mithril of Hammer y los Gloves of Haste. Se va a ir hacia el, ¿qué se llama esto? ¿Qué se llama? El Maelstrom. ¿Cómo voy a olvidar el Maelstrom? Bueno, se va a ir por un Maelstrom. Ya tiene Huskar su BKB, ya tiene 2200 de oro en el banco. Podría irse por un Monkey King Bar, aunque nadie tiene evasión. Podría irse por una... ¿Qué podría irse? ¿Una pipa? No creo que sería muy eficaz. Sería mejor para los supports que saquen una pipa. Ellos tener más resistencia y dar la pipa, ¿no? Para darle resistencia a su equipo. Y utilizan el... la última de Mirana, Moonlight Shadow, para agarrar ese Leon. Detectan por el Body Block que hubo contra esta Avenger Full Spirit. Utilizan el... los drums. Logran matar a Avenger Full Spirit. Van a matar en... van a punto de matar a esta Avenger Full Spirit. Avenger Full Spirit. Pero no tiene TP para escapar. Intenta dar las vueltas y muere contra una flecha de Mirana. También matan a este Tidehunter. Tidehunter que estaba en la parte de río. No utilizó ni siquiera el Ravage. Y el equipo de PG estaba fundamentando esta su partida en ir con la iniciación de Ravage. Con ir en la iniciación tal vez de... bueno, la segunda iniciación de este Shadowfiend con la Ultimate Blink. Ultimate. Pero no han podido hacer esto porque el equipo de Neo les han estado como que madrugando todas estas. Les han ido antes de lo que ellos piensen. Con ese Moonlight Shadow, con esas flechas, con ese Hookshot. Y sin poder ellos iniciar antes, han empezado a perder teamfight tras teamfight. Y ahora van a perder un Roshan. Un Roshan muy valioso. 36-11, ya con 20.000 de ventaja. Uff, el equipo de Neo ahora ya está liderando tranquilamente. No se ha preocupado por la primera pérdida de la primera partida. Y ahora han remontado, han agarrado todos sus... todas las... ¿qué se llaman? Todas las... han agarrado todas las derrotas, todas las dificultades que tenían en el primer juego. Y las han puesto en su favor. Han dicho, ya no vamos a cometer los mismos errores. Agarremos, ya sabemos cómo va a empezar a jugar. Ya sabemos cómo va a jugar el equipo contrario. Sabemos a quién controlar o intentemos utilizar esta estrategia en la que sabemos que podemos ganar. Y ni con los picks más populares, desde ser esta Vengeful, Leon, Tidehunter, Naga y Shadowfiend, no han podido controlar al equipo de Neo. El mejor pick, al parecer, es Mirana. Yo estaba dudando un poco al principio de Mirana yendo como carry, pero el objetivo de que no haya sido el carry, ser el carry de Mirana, no ha sido el problema. El Moonlight Shadow es lo que les ha hecho ganar varios de esos teamfights. Les ha ganado en las iniciaciones para ellos. Y ahora con el Huskar utilizando el... bueno, ya tiene la Aegis. Han obligado a utilizar el canto de la sirena de Naga Siren. Ahora Naga Siren ya no va a tener el canto. No va a poder defender si es que están intentando entrar, si es que agarran alguno de sus héroes. Ultimate de parte de Huskar, utiliza el BKB, no pueden hacer nada contra él. Ni siquiera utiliza el Ravage, es Tidehunter. Como les digo, las iniciaciones de parte del equipo de Neo han sido mejores que el equipo del EPG. Ya que Tidehunter no se ha preocupado, no ha podido iniciar con ese Ravage. Clockwork ha iniciado con el Hook. Huskar ha iniciado con la Ultimate. Ya han iniciado con la Mirana, con el Moonlight Shadow. Y ahora ya no pueden hacer más que mirar cómo caen estas torres. Tienen el Glyph. Pueden utilizarlo en las barracas tal vez para hacer algo de tiempo. Pero... oye, este Huskar ya ha utilizado la Aegis. Tiene toda esa vida. Tiene el River. Se va a ir por el Satanic. Y teniendo un Satanic con un Huskar que pega tan rápido, estando tan bajo de vida, regeneras toda la vida en un momento, en unos cuantos golpes.
ni siquiera van a ser segundos para regenerar toda esa vida, porque van a ser golpes repetidos rápidamente que va a regenerar toda la vida que le quiten, si es que le quitan, si es que le logran bajar más de media vida. Teniendo el Inner Vitality, puede regenerar toda esa vida que le quiten con toda la magia que tienen. No tiene el daño físico todavía. Ese es el problema. El equipo de PG no tiene el daño físico. Tienen 2800 en Naga. Naga ha estado esperando por el Radiance. Y a ver, ya son 30 minutos y no puede conseguir el Radiance. Radiance ya para los 20 debería ser bien. O para los 25. Pero los 30 que ni siquiera tenga el Sacred Relic. Le falta todavía 1000 de oro para el Sacred Relic. Bueno, 900. Porque es 3800, así que... Otra vez el Moonlight Shadow. No tienen detección. Solamente tienen este Sentry. Y utiliza el Hookshot. Hookshot fallido de parte de este Clockwork. Pero es un Hookshot con Axe. Con Aghanim Scepter. Tiene el Aghanim Scepter en una mano. Tiene la botella en la otra. Los tambores en la pierna. Y no necesita muchos más ítems para empezar a pelear. Porque entra con el Hookshot. Y es un Hookshot de 12 segundos de cooldown. Hasta que estén peleando en la teamfight va a poder utilizar unos 2 a 3 Hookshots. Así que son 3 veces que se han deshabilitado los héroes. Incluso con el BKB de parte de este Shadowfiend no va a poder evitar este Hookshot. Hookshot atraviesa el BKB, así que es un stun. Incluso aunque esté dentro del BKB, así va a ser un problema para este Shadowfiend. Incluso cuando conecte su BKB, cuando complete su BKB, Naga Siren ni pudiendo utilizar la ultimate no puede hacer nada. Ravage de parte de este Hunter, de este Tidehunter, para agarrar y hacer algo, detener al equipo para que no tomen la torre. Pero todo es ineficaz. Tienen el Mechans, regenera toda la vida de Huskar. El Shaker utiliza la ultimate también para matar a esa Naga Siren. Buyback de parte de Naga Siren, matan también a ese Shadowfiend. Pero ese buyback de Naga Siren le retrasa mucho más en ese Radiance. Y si no logra matar a este Huskar ahora, no van a poder hacerlo nunca más. Matan finalmente a Huskar, se lleva mucho oro, ya completa los 3900 con ese kill Naga Siren. Increíble, después de ese buyback gana 1000 de oro y 1500 para Leon. Leon obtuvo también la kill, creo, en este Earthshaker, si podemos ver. Creo que sí. No. Sí, Leon obtuvo en el Earthshaker, por eso tiene toda esa cantidad de oro. Más el oro de asistencia que tuvo. Y wow, ya tiene Blink Dagger este Leon. Gracias a esa kill en ese Earthshaker y en ese Huskar. Mientras tanto, Naga Siren ya puede comprar su Sacred Relic. Ya tiene en el Courier. Y ese Courier a punto de morir. Utiliza la dormida Naga Siren para evitar que Mirana pueda hacer algo de daño. Mientras tanto, Leon tomando la flecha en la cara para que no pueda conectar con esta Naga Siren. Estunea lo loco, no agarra a nadie. Pero bueno, ya es una ayuda más este Naga Siren. Naga Siren necesita ahora solamente 1100 de oro para salvar o para empezar a farmear ya. Pero 32 minutos para empezar a farmear. No va a tener todavía la vida que necesita para hacer algo. Tiene 1300 con los tambores, con las botas. Va a llegar tal vez a 1400, pero... Agarrar ese Huskar y con todas las ilusiones, más la última de Shaker... Uy, va a tener problemas esa Naga Siren en hacer algo para salvar a su equipo, para hacer carry a su equipo. Y mientras tanto, Shadowfiend ya completó el BKB. Van a agarrar a alguien aquí en la parte del medio. Shaker, Air Shaker siendo agarrado. Hex, Stuns. Y creo que ya están siendo demasiado agresivos el equipo de Neo y estando muy... ¿qué se llama? Descorteses con el equipo de EPG. Pensando que pueden matarlos. Pensando que pueden ir solos y agarrarlos, pero... No se dan cuenta que todavía no pueden hacer eso. No deberían confiarse tanto. Esa muerte de Earthshaker ahora les lentea el ingreso a la torre y tomar esas barracas. Porque no van a tener
su stun, no van a tener el bloqueo, no van a tener la ultimate. Y con ese blink ultimate que tenía ahora, era ultimate, echo slam, un stun más, mataba a algún héroe de ellos y eliminaba todas las ilusiones de esta naga. Naga ya 900 de oro, le falta solo 400 de oro, porque son 1350 la receta para Radiance. 1375, creo que es algo así. Así, 1350 estaba en lo correcto. Y 1350, solo le falta 400 de oro. 400 de oro es difícil conseguir con las líneas ya empujadas, con las torres del medio eliminadas. Los creeps del medio te dan menos oro. Así que lo que le queda es tomar algunos creeps de la parte de arriba, y más que todo debería tomar los creeps de la parte de abajo con las ilusiones. Aunque estén un poco lejos, utilizar las ilusiones para ir por esos creeps y ganar todo ese oro que necesita, es lo que necesita en este momento. Mientras van a utilizar Smoke de parte del equipo de Neo, intentando utilizar el Moonlight Shadow para agarrar a alguien, pero ya tienen las sentries, ya tienen la detección en la parte de abajo, pero no en la parte de arriba. En la parte de arriba solamente tienen una ward para ver a alguien. Husker utiliza la ultimate, pero con el BKB solo queda él solo contra los cuatro héroes. Muere contra el equipo de EPG. Hace un buyback, va a intentar retornar a la parte del medio. Shadow Team utilizando el BKB para evitar cualquier daño de este Clockwork. Mientras tanto, un buen Echo Slam de parte de Star Shaker, teniendo un Monster Kill este Clockwork, pero muriendo en esta pelea. Mientras tanto, Shadowfin persiguiendo a este Disruptor, no puede salir del Static Field. Muy buen Static Field de parte de este Disruptor. Y tal vez pueda agarrar a este Shaker. Es Shaker bloqueando un poco la línea para agarrar a alguien. Pero mientras tanto, Husker utilizó un TP, llegó a la parte de arriba y no se dio cuenta Shadowfin. Shadowfin con la muerte mata a Mirana, pero ya es un Shadowfin muerto, es una Naga Siren muerta que no, que ya tiene la receta, se compró justo apenas ha hecho unas cuantas kills o ha podido farmear, se ha comprado la receta para renacer, así que no tiene buyback. Shadowfin tampoco tiene buyback, no le alcanza el buyback, creo, para no le alcanza el buyback, pero no prefiere no comprarlo. Son dos barracas que igualmente las iban a tomar, así que prefiere no comprar. Y bueno, una buena teamfight para el equipo de EPG. El equipo de Neo lo ha hecho muy bien también. Ha entrado de buena manera con ese Husker BKB. No pudo activar ese Satanic, así que justo lo han stuneado. El momento que se acabó el BKB lo han stuneado, lo han detenido, y con todo el daño físico y que ya tenían con la Naga Siren, con las ilusiones, con el Sacred Relic, con el Shadowfin, lograron matar ese Husker, pero han gastado todos sus recursos en él. Y están intentando alargar el juego, irse al late game. Una Naga Siren en el late game puede ser que mate a todos los jugadores del equipo de Neo, incluso si tienen el Mjolnir. Porque con Mjolnir puede matar a las ilusiones con los rayos, pero eso es si es que no los agarran antes, solos. Porque ahora este Roshan sí va a ser afortunado para el equipo de Neo, porque no pueden salir el equipo de Peque, no puede salir de su fuente. Va a ser un Roshan gratis para ellos. Roshan para este Huskar es muy poderoso, porque va a tener dos vidas. Y si es que nace de nuevo, va a tener el Satanic. Si está a punto de morir, va a tener el Satanic, porque van a utilizar todo. Han utilizado todo para matarlo una vez. La segunda ya estaban dos héroes muertos, así que si soporta esa teamfight con el Aegis, va a tener otra vida, va a tener otras kills, y el daño de Shadowfin no va a ser suficiente todavía. Tiene el BKB, se está yendo por el Desolator. Pinaga a la... ¿qué se va a ir? Se va a ir directamente al Vladimir's. Sí, al parecer sí, Vladimir's. Vendiendo eso, comprándose el Vladimir's, yéndose un poco la regeneración de vida, Lifesteal. Nadie del equipo pudo armarse algo. Shadowfin agarrando la flecha con la cara, no pudo esquivarla, esa flecha, muy, muy, pero muy de lejos. Y
Huskar entra con la ultimate, entra con el BKB, pero lo hacen dormir al resto del equipo. Y mientras tanto, Huskar va a caer en las manos del equipo contrario de FG. Tidehunter todavía no utilizó el Ravage. ¿Por qué no ha utilizado el Blink? Podía utilizar el Blink desde esta parte, saltar hasta ahí y utilizar el Ravage, pero no utilizó el Ravage. Creo que estaba en cooldown el Blink, así que no pudo iniciarles o contra iniciarles, contra atacarles. Y me parece una gran falla de parte de Tidehunter que no pudo hacer eso. Mientras tanto, muere Shadowfiend, hace un buyback, pero igual utilizó un buyback. Tidehunter todavía no utilizó el Ravage tampoco. Bueno, utilizó esta vez el Ravage, pero como no había nadie en su equipo, no pudo hacer nada. Y Tidehunter se desconecta. Murió. No pueden hacer nada. Y creo que va a ser sí GG de parte del equipo de EPG. Igualando el marcador el equipo de Neo. Muy bien. Muy bien jugado. 54 a 18 kills. 54 kills. Increíble. GG. Y igualan el marcador. Equipo de Neo 1. El equipo de EPG. Eternal Perpetuity Gaming con 1 que tuvo en la primera partida. BO2, esto es el torneo de Dotocall. Un punto para cada uno, una ganada para cada uno, empate. Bueno, nos vemos en la próxima transmisión. Creo que esto va a ser todo por hoy. Si me siguen en el Twitch chat, bueno, en Twitch, este fin de semana habrá un sorteo de Heroes of the Storm, una beta key, y también se sortearán unos bombachos de push, así que no se lo pueden perder. Vean este fin de semana este stream. Recuerden, soy Pablo PCB, pueden encontrarme en Twitch, pueden encontrarme en Facebook, y debajo en mi descripción está mi referencia de Steam. Ahí pueden también agregarme si es que requieren, si es que quieren hacerlo. Y nos vemos en la próxima transmisión. Gracias por su preferencia de verme y escuchar mis comentarios, o bueno, los comentarios del juego. Nos vemos en la próxima, gracias. I'm hood rich.